El movimiento forzado más grande en la historia de la humanidad se dio entre los siglos XVI y XIX. Fue un suceso muy lamentable que trajo consigo el secuestro de más de 13 millones de africanas y de africanos que se trajeron directamente hasta el continente americano. Acá en la Nueva España se trajeron gracias a la crisis o desgraciadamente por la crisis demográfica que existió en el siglo XVI. Las pandemias que trajeron los europeos al continente americano mermaron la cantidad poblacional de las personas oriundas de este territorio. Por tanto, los ibéricos necesitaban a personas que hicieran los trabajos forzados o sus trabajos domésticos que iban desde la minería e incluso también algunas cuestiones militares. Aquí Saltillo no fue la excepción, Saltillo desgraciadamente es una ciudad con un pasado esclavista, tiene más de, o duró más de 200 años por ahí esta práctica, de hecho este territorio también se convirtió en el último territorio en abandonar las prácticas esclavistas, ya una vez entrada la edad Contemporánea. Desgraciadamente, por ahí en la plaza de armas era muy común que se pusieran en fila a los esclavos y por ahí los esclavistas comenzaban a ver, a observar las distintas características físicas que tenían los esclavos. Le veían los dientes, les veían los ojos, el cabello, todo esto para ver si eran jóvenes. Obviamente, los jóvenes costaban más, eran más costosos y hablando de costos, las mujeres tenían un valor mayor. Todo esto dado a su vientre, el producto que tenían por ahí las mujeres también se iban a convertir en esclavos, de tal suerte que ese valor incrementaba el producto, el bebé, el nuevo ser que se convertiría en esclavo, pues no podía abandonar por ahí su destino. Aquí es muy común que asociemos o hagamos este símil entre el color de una persona con la esclavitud y que pensemos que siempre un negro o un mulato en la Nueva España era un símil de esclavitud. No siempre fue así. De hecho, existen 23 tipos de negritud que van desde el negro hasta el prieto. Y y del Prieto nos pasamos directamente hasta el trigueño y el blanco. Hay muchos registros que nos hablan acerca de mulatos blancos. O sea, personas, mujeres y hombres que nacían blancos, pero como venían de un vientre esclavo, también eran personas esclavas, independientemente incluso de que tuvieran por ahí los ojos de color claro. También se convertían por ahí en esclavas y se convertían en esclavos. En fin, no siempre durante la época colonial. El hecho de comerciar con mulatos y con africanos estaba a la orden del día. Hay distintos registros, por ahí incluso el doctor Hernán Venegas nos habla del comercio de la esclavitud que se hacían con los indios chichimecas, las personas oriundas de esta región que se llevaban directamente hasta Cuba. De tal manera que las personas que habitan Cuba en la actualidad, muchas de ellas tienen sangre chichimeca. Pero bueno, esto se lo contaré más adelante. Mi nombre es Diego Tamés, nos vemos hasta la... Próxima. Chao.